Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy la doctora Briceño. Me presento. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Antes que nada, quisiera agradecer a la Sociedad de Ortopedia Pediátrica por la invitación a participar. En el webinar de hoy estaremos hablando de tumores óseos en pacientes pediátricos. Bien, tenemos como ponentes a la doctora Lidia Reyes, al doctor Cuervo, al doctor Miguel Ángel Clara y al doctor Ramón Baquet. Como primer tema, veremos el día de hoy tumores benignos en pediatría presentados por la doctora Lidia Reyes. Ella tuvo su formación como médico general en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en trauma y ortopedia, egresada del Hospital Centenario Miguel Hidalgo. Realizó su alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners. Actualmente labora en medio privado en Monterrey y es adscrita al Hospital General de Zona número 11 en la ciudad de Nuevo León. Buenas noches, mi nombre es Lidia Reyes. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica por invitarme para realizar esta charla. A continuación, vamos a dar un breve repaso de los tumores óseos benignos en pediatría. Y, el objetivo principal de esta charla es recordar los principales tumores óseos benignos, conocer su incidencia, identificar los aspectos básicos del diagnóstico, así como su tratamiento. Dentro de las generalidades, principalmente estos tumores se descubren como un hallazgo en las radiografías, por lo que son asintomáticos y su incidencia va a ser un poco más difícil de calcular. Estos comprenden el 0.2% de los tumores óseos en general y es la sexta neoplasia en la población joven. ¿Cómo vamos a diagnosticar un tumor óseo benigno? Primero que nada, una buena historia clínica y una exploración física nos van a dar los datos de si es benigno y desde cuándo lo tiene el paciente. Sin embargo, estos usualmente son un hallazgo, entonces a veces nuestra detección se va a realizar con una radiografía. Si es el caso que fue por historia clínica, para el diagnóstico tenemos que tomar radiografías en ambas posiciones y valorar el estudio de la toma de una tomografía o la toma de alguna resonancia magnética. Para estadificarlo, se puede tomar una biopsia, aunque si tiene características benignas, no va a ser necesario tomar este estudio, más que vigilancia. Entonces, ¿qué debemos, en la detección, qué es lo que debemos de valorar? Cuando un tumor es sintomático, se va a presentar de la siguiente forma: dolor localizado, aumento de volumen, deformidad y en algunos casos fractura. Debemos siempre estar al pendiente de la edad del paciente, cuándo duele, cómo duele, si duele más en las noches, si duele más en las mañanas, si el dolor es constante y si el paciente se ha presentado con algún síntoma sistémico, como lo es fiebre, pérdida de peso, y esto ya nos estaría hablando de alguna alteración diferente. Entonces, el diagnóstico que damos, que se va a hacer primero que nada con una exploración de la lesión, ¿dónde está ubicado? Si está deformando la extremidad, si hay una disminución de los rangos de movilidad y si está afectando la estatura de nuestro paciente.
Primero que nada, vamos a preguntarnos en nuestra radiografía, ¿dónde está el tumor? ¿Qué es esto? ¿Va a estar en un hueso largo, en un hueso plano, en una epífisis, en una metáfisis, en la corteza, en la médula? La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué le está haciendo el hueso al tumor? Esto es si hay una reacción endóstica, si está desarrollada esa reacción y, bueno, si es espiculada, si es sólida, si está interrumpida. ¿Qué características intrínsecas tiene el tumor? Pues, usualmente se puede valorar si está formando huesos, si está formando cartílagos, si hay lesiones de acumulación de líquido dentro de la tumoración. Y bueno, recordar que las lesiones malignas tienen un alto grado de destrucción ósea, por lo cual el hueso no nos llega a contener la lesión y pues empieza a haber mayor destrucción. Sin embargo, las lesiones benignas le dan tiempo al hueso para reforzarse, para seguirse formando, para contener la lesión. Entonces aquí es donde podemos llegar a ver los bordes escleróticos. Las características de una lesión benigna es una lesión bien definida, podemos identificar dónde está el tumor y dónde está el hueso sano. Esto es una zona de transición clara, no hay una reacción periódica como en un sol naciente y está confinado a las barreras naturales, o sea, no respetan usualmente las fisis. ¿Cómo vamos a clasificar los tumores? Estos es posible clasificarlos según su matriz. O la sustancia que están produciendo. Entonces tenemos que hay formadores de hueso, formadores de cartílago, lesiones fibrosas y las lesiones quísticas. Lo largo de la presentación nosotros vamos a valorar generalidades, la prevalencia, la de presentación, el sitio de presentación, qué clínica nos está generando, qué clínica le está dando a nuestro paciente, la toma de radiografías, valorar si es necesario la toma de una biopsia. Y el pronóstico, así como su tratamiento. Empezamos con el primer tumor formador de hueso. El primer tumor formador de hueso es el osteomastoide. Este corresponde al 12% de todos los tumores óseos benignos. Se va a desarrollar a cualquier edad, pero es más frecuente durante la segunda década de la vida. El predominio es mayor en hombres que en mujeres con una relación del 3 a 1. Este tumor se caracteriza por tener un núcleo radiolúcido menor de 1.5 centímetros y es un tumor productor de prostaglandinas. Entonces, el sitio de presentación va a ser en miembros pélvicos, así como en la columna. Muchas veces el paciente puede presentarse con un dolor esporádico en la pierna o puede llegar a decir la mamá, oye, es que está teniendo una deformidad en su columna y probablemente se pueda tratar de un tumor de esta categoría. Es muy característico este tipo de tumor, ya que se va a aliviar con analgésicos no esteroideos durante los primeros 30 minutos de haberlos tomado. En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Se ve un signo de doble densidad y al ser un tumor tan pequeño, pues muchas veces en radiografía nos va a pasar desapercibido. Entonces aquí sí se considera que la tomografía es el gold estándar para su diagnóstico. En caso de que llegamos a biopsiarlo o a extraerlo, vamos a ver que se está componiendo por una zona de reacción, de una zona reactiva, como lo vemos en la imagen de la derecha. El tratamiento, si está dando síntomas, solamente es mantenerlo en vigilancia. Si está doliendo, pues vamos a estar manejándolo con analgésicos no esteroideos, pero si está causando alguna alteración como una escoliosis, que sí nos está generando una deformidad importante, pues hay que valorar la resección. Nuestro segundo tumor formador de hueso es el osteoblastoma. Este es el 5% de todos los tumores óseos benignos. Es más frecuente durante la segunda década de la vida y el predominio es mayor en hombres que en mujeres. Este tumor es similar al osteomastoide, solamente que su tamaño es un poco mayor.
con los quistes óseos aneurismáticos que vamos a ver posteriormente. El osteoblastoma, el sitio de presentación son los cuerpos vertebrales a nivel de los pedículos y pues aquí también a huesos largos. La clínica pues puede dar un crecimiento lento, entonces no nos puede, muchas veces va a pasar desapercibido y va a ser un hallazgo, pero cuando molesta va a ser el dolor sordo, progresivo, y este no es productor de prostaglandinas, por lo cual no va a mejorar con los AINES. En la radiografía pues vamos a ver cómo el osteomastoide un poquito más grande y cuando la variante es un poquito más agresiva nos va a generar una disrupción de las corticales y aquí las lesiones pueden ser radiolúcidas, redondas, ovaladas y los márgenes tienden a ser definidos cuando la variante no es agresiva. El hallazgo histológico pues es que vamos a ver tejido fibroso pero va a haber un poquito más de vascularidad. El osteoblastoma, su tratamiento, pues igual que el osteomastoide, es mantener la vigilancia. Y si nos está causando alteraciones, vamos a resecarlo, pero hay que resecarlo bien, ya que si no se reseca adecuadamente, vamos a tener una recurrencia de hasta un 25%. Pasando a los tumores formadores de cartílago, nos encontramos con el osteocondroma. El osteocondroma es nuestro tumor óseo benigno más común. Se presenta hasta en un 45%, o bueno, su incidencia es hasta un 45% de los tumores óseos benignos. Las lesiones son superficiales, están compuestas de hueso y de cartílago hialino, y hasta el 80% se presenta en menores de 20 años. Este puede ser solitario o puede ser múltiple, y puede ser primario o secundario. Hay bibliografía en la cual nos refiere que este es un tumor, que este al ser secundario se puede producir de 5 a 7, de 3 a 17 años, perdón, de haberse expuesto a una radiación. Entonces este tumor se considera secundario a una exposición de radiación. Su porcentaje de incidencia posterior a la lesión es a la radiación es hasta en un 24%. Entonces es baja la incidencia, pero si se llegase a relacionar con personas que estuvieron expuestos a radiación por alguna otra tumoración. El sitio de presentación es alrededor de la rodilla, en el fémur distal, la tibia proximal y en el húmero proximal. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Es una masa indolora. Sin embargo, puede llegar a doler cuando ya no se está comprimiendo alguna estructura adyacente. En la imagen podemos ver que tiene una base o angosta o puede ser ancha y esto nos va a hacer la diferenciación entre un sésil y un pedunculado. Entonces, pues nada más, la cortical se va a dar una continuidad con la parte del hueso. En la histología, así como vemos en la imagen, vamos a ver un capuchón grande de cartílago y bueno, el tratamiento, si no duele, si no está molestando, si no está comprimiendo alguna estructura que genere dolor, le vamos a mantener solamente en vigilancia. Se puede hacer una resección y la recurrencia llega a ser hasta el 2% en caso de que la resección no sea completa. La variante múltiple del osteocondroma es la osteocondromatosis múltiple. Estos son más sintomáticos, se van a presentar a menor edad del paciente, se va a considerar hereditaria en una forma autosómica dominante y se va a asociar a deformidad de los huesos afectados, ya que es múltiple, nos puede estar afectando las zonas de crecimiento y puede tener o discrepancia o acortamiento de la extremidad. El riesgo de malignidad es hasta un 5% y maligniza hacia un condrosarcoma. Pasando al segundo tumor más frecuente, está el encondroma. Este se va a desarrollar dentro de la cavidad medular. Es el tercer tumor benigno más frecuente y forma el 13% de todos los tumores óseos. La edad de presentación igual entre 15 y 35 años y no hay predominancia por algún sexo. La
La etiología es variable. Hay bibliografía que nos dice que lo encontró más, se origina a partir de restos de cartílago que se quedaron en la metáfisis arrestados, y pues esto va a generarse que crezca adentro de la metáfisis del hueso. El sitio típico son los huesos largos, tubulares de mano, pie y pues en sí un hueso largo. En clínica pues se detecta como un hallazgo a menos de que pues termine rompiendo la cortical. En la imagen vamos a ver una lesión radiolúcida ovalada solitaria que en la zona central de la metáfisis del hueso, y en algunos adultos es posible observar calcificaciones. La histología pues vamos a ver cartílago hialino. El tratamiento pues solamente vamos a mantener en vigilancia. Si nos está afectando más del 50% del diámetro del hueso, pues ahí sí valorar un curetaje más a injerto y fijación. Este tumor también tiene su variable múltiple, el cual es el síndrome de Ollier. Su prevalencia es de 1 en 100.000 y estos también van a crecer en la epífisis o en la metáfisis. Y cuando se asocia a anormalidades vasculares, toma el nombre de síndrome de Maffucci. Como vemos en la radiografía, un síndrome de Ollier es simplemente múltiples encondromas en los huesos del cuerpo, pero el síndrome de Maffucci tiene alteración a nivel de los tejidos blandos, así como del tejido vascular. Este tiene hasta un 51% de probabilidad de transformarse en un condrosarcoma. El cuarto tumor formador de cartílago es el condroblastoma. Este es un tumor epifisario y es menos del 1%, por lo cual se considera un tumor raro. Se va a originar de los condroblastos, recordando que los condroblastos son células inmaduras que forman cartílago, entonces nos van a estar constantemente formando este cartílago y el predominio es mayor en hombres que en mujeres. El sitio de presentación más común es igual zonas de huesos largos como el húmero proximal, y estos al ser epifisarios sí nos van a generar un poco más de molestias, un poco más de dolor por estar en zonas articulares. Cuando está en miembros pélvicos nos puede generar una claudicación o disminución de rangos de la movilidad. Y vamos a ver en la radiografía, es una lesión pequeña, excéntrica, bien delimitada, con unos bordes escleróticos en la zona epifisaria. En la histología, muchas veces este tumor se tiende a confundir con un tumor de células gigantes, ya que se presentan las células gigantes, sin embargo, van a tener células poligonales y el citoplasma va a estar bien definido. El tratamiento, pues principalmente es disminuir las molestias, disminuir la claudicación. Se va a valorar una resección de la tumoración, colocación de injerto, curetaje, así como fijación de la lesión. Si no se reseca bien, tiende a recurrir hasta en un 21%. Pasando a las lesiones fibrosas, la displasia fibrosa representa el 5 al 7% de los tumores benignos. Este se presenta en dos formas, monostótica, afectando solamente un hueso, y la poliostótica, cuando nos afecta más de un hueso. La incidencia va a ser similar en hombres que en mujeres, y en un 2 a un 3% se va a asociar a desórdenes endocrinos. El sitio de presentación pues es en todos los huesos, ya que esta displasia es una anomalía del desarrollo esquelético del mesénquima que forma el hueso, por lo cual se va a manifestar como un defecto en la diferenciación y maduración de los osteoblastos. Entonces, prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo puede estar afectada por este tumor. Entonces, la clínica, cuando es único, cuando es monostótico, puede ser asintomático. Cuando se presenta en múltiples huesos o es muy grande el defecto, puede presentar deformidad y esta deformidad ocasionar una fractura. En las imágenes lo vamos a ver como una lesión lítica con forma de pompas de jabón, y esta es en la parte central del hueso y nos empieza a expandir.
cuando se presenta con, bueno, la displasia fibrosa poliestótica tiene un signo característico en el fémur proximal que es el signo del callado del pastor. Como lo vemos aquí, ambos fémures nos están presentando una deformidad de este tipo. En la histología vamos a ver una matriz fibrocelular y va a haber más hueso inmaduro. El tratamiento, este es uno de los tumores que se pueden tratar con bifosfonatos, recordando que los bifosfonatos nos van a inhibir a los osteoclastos y esto va a hacer que no haya tanta resorción de hueso y nos puede ir ayudando a disminuir este defecto. En caso de una fractura, el curetaje, el injerto y la fijación es el tratamiento de elección. El fibroma no osificante es nuestra segunda lesión fibrosa. Este se va a presentar hasta en el 30% de los esqueletos inmaduros. Es una lesión común en el sistema esquelético y la incidencia es en mayor en mujeres que en hombres con una relación 2 a 1. El sitio de presentación son huesos largos y usualmente son asintomáticos y se diagnostican como un hallazgo en la radiografía. Las imágenes que vamos a ver son lesiones pequeñas, líticas, bien definidas. Excéntricas van a estar, a veces pueden expandir un poquito los bordes de la metáfisis y la característica en histología es que se ven como remolinos de tejido fibroso. El tratamiento, pues igual que los demás, vamos a mantenerlo en vigilancia, pero si hay un involucro mayor al 50%, aquí es importante valorar la resección o, bueno, el curetaje, la aplicación de chip y la fijación. El quiste óseo es una de las lesiones más comunes y bueno, está llena de líquido y está revestida de tejido fibroso con una incidencia mayor en hombres que en mujeres. El sitio de presentación son las metáfisis de los huesos largos y bueno, la clínica usualmente son asintomáticos, sin embargo, si ya nos está adelgazando mucho la cortical, puede presentarse con una radiografía y la radiografía vamos a ver una lesión lítica bien definida, excéntrica y el signo patognomónico es el signo de la hoja caída, como lo vemos en esta radiografía, en el defecto que se ve justo en medio de la lesión. El tratamiento, si no nos está dando problemas, solamente podemos mantenerlo en vigilancia. Sin embargo, como en el caso que tenemos a continuación, es un masculino, el cual llega por una fractura, desconocía que tenía un tumor y bueno, se decide realizar un curetaje, aplicación de chip y la última radiografía nos muestra su evolución a los 3 meses. El quiste óseo neurismático representa al menos del 1% de los tumores óseos. Es una lesión vascular, pero puede crecer de una forma agresiva. Este es un tumor que tiende a expandirse. El sitio de presentación son las metáfisis de los huesos largos y puede presentar diferentes cursos clínicos. Puede estar inactivo, puede estar activo o puede estar agresivo. Las ver pequeñas lesiones líticas, las cuales están bien definidas, están excéntricas y es una lesión multiquística con niveles líquido-líquido en las imágenes. En la histología, pues vamos a ver líquido serosanguíneo lento. Podemos, en la parte agresiva, que se presenten en sitios de difícil acceso. Entonces, el tratamiento se considera la resección, el curetaje, sin embargo, cuando es de difícil acceso, una embolización arterial podría ayudarnos a disminuir el tamaño del tumor. En México, ¿cómo estamos? Bueno, el último artículo publicado de la epidemiología de los tumores óseos benignos es este, se realizó en el INR y bueno, muestra 405 casos, 220 hombres, 185 mujeres, viendo que el tumor de presentación más común en niños va a ser el osteocondroma con hasta un 48.4%, seguido de los tumores, del condroma y la displasia fibrosa. Entonces, para llevar a casa tenemos que los tumores óseos benignos representan un hallazgo frecuente en la práctica diaria, especialmente en pacientes jóvenes. Una simple radiografía nos puede dar el diagnóstico y recordar que el tumor óseo benigno más común es el osteocondroma. Debemos saber identificarlos, reconocerlos y así evitar errores diagnósticos
para tener una adecuada terapéutica en nuestros pacientes. Por último, cada tumor debe ser considerado como una entidad clínica y anatómica por sí misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lidia. Excelente plática. Les recuerdo que la sección de preguntas, muchísimas gracias a todos los que están haciendo preguntas, será al final de las cuatro pláticas. Bien, siguiendo con el programa de hoy, el siguiente ponente es el doctor Carlos Cuervo Lozano. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario de la Ciudad de Nuevo León. Realizó sus estudios en ortopedia oncológica en el Anderson Center, Cancer Center de Houston. Es profesor de posgrado encargado del módulo de ortopedia oncológica en el Hospital Universitario desde el año 98, socio fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Músculoesqueléticos en el año 2008 al 2010 y miembro de la Sociedad Internacional de Salvamento de Extremidades desde el año 2007. Él estará presentando el tema de generalidades de tumores malignos en pacientes pediátricos. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a la doctora Carmen Briceño por su amable invitación a participar en este webinar de ortopedia pediátrica. Y pues vamos a revisar el tema de tumores óseos malignos o sarcomas en niños. Les presento mis lugares de trabajo. En la parte de arriba tienen al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Monterrey, Nuevo León, en donde estoy encargado del área de ortopedia oncológica desde hace 25 años. Y en la parte inferior tenemos al Hospital Zambrano León, que es donde me encargo de mi práctica privada. Como todos sabemos, afortunadamente, los tumores malignos de hueso o sarcomas son poco frecuentes, solamente representan el 0.2% del total de todos los tumores malignos o de todo el cáncer. ¿Sí? Desgraciadamente, el grupo de edad que más afecta es la segunda década de la vida. Y si juntamos la primera, segunda y tercera década, tenemos un gran porcentaje, por lo que gran cantidad de los pacientes que tienen un sarcoma óseo van a ser pacientes niños o adolescentes. Ahí como viene en la gráfica, afecta aproximadamente a 10 casos por cada millón de habitantes al año. En cuanto a su etiología, sabemos que todo está relacionado con mutaciones genéticas que desafortunadamente son muchas. En el caso, por ejemplo, del osteosarcoma, que es el que más está estudiado, como ven ahí, hay una gran cantidad de alteraciones o mutaciones cromosómicas que van a causar finalmente el desarrollo de estos sarcomas. Lo que sí sabemos con exactitud es que existen algunas alteraciones genéticas como el retinoblastoma, el síndrome de Li-Fraumeni, que predisponen a que los pacientes desarrollen este tipo de neoplasias. También pacientes que han sido radiados previamente, después de 5 o 10 años de la radiación, pueden desarrollar un sarcoma, que se conoce como sarcoma post-radiación. ¿Cuáles son los tumores que principalmente afectan la infancia? En número uno tenemos al osteosarcoma, por mucho. Es el sarcoma óseo más frecuente. Y a pesar de su baja incidencia en general, es la segunda causa de muerte infantil por cáncer, solamente superado por las leucemias y los linfomas en los niños. Afecta 6 de cada millón de niños y 2 de cada millón de adultos. Como ustedes ven ahí, pues a pesar de que no se presenta frecuentemente, es una causa importante de muerte por su agresividad. Afortunadamente en los últimos años esto ha ido cambiando, pero
seguimos teniendo una gran cantidad de mortalidad infantil debido a esta patología. El segundo tumor en frecuencia, como de Ewing, tiene ciertas características distintas al osteosarcoma. Es un tumor de crecimiento muy rápido, tiene predilección por diferentes áreas que más tarde las vamos a ver, y tiene la ventaja de que también es radiosensible. Pero entre el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, yo creo que abarcamos un porcentaje muy importante de los sarcomas que se pueden presentar en la infancia. ¿Cómo nos llegan a nosotros los pacientes con este tipo de problemas? Desafortunadamente, con datos muy inespecíficos. El niño se presenta con dolor y para cuando llega con aumento de volumen, generalmente llevamos tarde en el diagnóstico. El dolor tiene ciertas características, debe ser un dolor que dure más de 2 semanas, un dolor que ya haya sido tratado con antiinflamatorios o con analgésicos y que no cede, que sea un dolor nocturno, un dolor no relacionado con la actividad. Y ahí es donde entra de una manera muy importante el médico de primer contacto, ya sea médico general, ortopedista general o ortopedista pediátrico. Le llegan este tipo de pacientes y lo importante sería detectarlos desde la primera consulta de que probablemente puedan tener algo que no es común, como un sarcoma. Hablando de las características radiológicas, porque el primer examen que debemos de solicitar cuando sospechamos algo de esto es una radiografía, el osteosarcoma tiene características radiológicas muy características. Se puede presentar como se ve en la imagen de la izquierda, con lesiones completamente líticas. Les gusta mucho las áreas metafisiarias de los huesos largos, siendo los más importantes el fémur distal, como está ahí, la tibia proximal en segundo lugar y el húmero proximal en tercer lugar. Se puede presentar también como en la imagen del centro, con imágenes blásticas completamente, como la que se ve ahí, con reacción periostica, que vamos a ver un poquito más adelante, o se puede presentar con una combinación de imágenes líticas, imágenes blásticas, como se ve en ese húmero proximal. Pero generalmente estas son las características, se ven lesiones muy mal definidas en las metáfisis de los huesos largos, la mayoría alrededor de la rodilla, y pueden estar combinando lesiones blásticas con lesiones líticas, ruptura de la cortical, masa de tejidos blandos. En cuanto al osteosarcoma, las pequeñas diferencias con el sarcoma de Ewing es que al sarcoma de Ewing le gusta desarrollarse en las diáfisis de los huesos largos y en la pelvis, ¿sí? A veces el crecimiento del sarcoma de Ewing es tan acelerado, es tan rápido, que no muestra muchos datos radiológicos, como ustedes pueden ver en la radiografía de esa tibia. Se ve unas irregularidades en la cortical, pero cuando tomamos una resonancia, vemos como hay una gran masa de tejidos blandos que pasa a través de la cortical y empieza a crecer en la porción extraósea. También, si vemos la radiografía de la pelvis de ese paciente que tiene un sarcoma de Ewing en el ala del ilíaco derecho, puede ser que no veamos un gran daño óseo, pero al momento de tomar la resonancia podemos ver esa lesión importante en toda el ala del ilíaco del lado derecho, incluso con lesiones ya metastásicas al lado contralateral y al fémur distal. Definitivamente, si vamos a pedir un examen radiológico complementario a una radiografía, el primero tendría que ser la resonancia, que es el que nos da mucha información en cuanto a la afección intramedular, a la afección de tejidos blandos o lesiones que no puedan ser evidentes en la radiografía. Hay unos datos que también no se nos deben de pasar por alto en la radiografía, que son las reacciones periósticas. No se ven en todos los pacientes, pero estas son las tres principales reacciones periósticas que podemos encontrar en lesiones malignas o lesiones agresivas. Tenemos los rayos de sol en el lado derecho del dibujo, el triángulo de Kottmann en la parte central y las capas de cebolla o tela de cebolla en la parte izquierda del dibujo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos una radiografía con la formación de un triángulo de Kottmann, que este, como sabemos, se forma por el crecimiento rápido del tumor fuera del hueso, que levanta el periostio y posteriormente se calcifica el periostio
óseo entre el hueso, radiografía en la parte más inferior del fémur, cómo se ven esas como espículas que salen de manera perpendicular a la cortical del fémur, que corresponde a la reacción periostica en rayos de sol. Y finalmente, estas que a veces es un poquito más difícil de apreciar, como vemos ahí en ambas ramas iliopúbicas, son dos pacientes con un sarcoma de Ewing en las ramas iliopúbicas, y vemos ahí la reacción periostica en telas de cebolla, que son esas capas que se ven en la parte superior de la rama iliopúbica, principalmente del lado izquierdo. Finalmente, la manera como debemos nosotros terminar haciendo el diagnóstico de uno de estos sarcomas es a través de una biopsia. Definitivamente, si el médico no va a tratar el tumor, es preferible que no tome la biopsia. La debe de tomar el médico, ya sea ortopedista oncólogo o ortopedista pediatra o ortopedista general. Si él va a hacer el tratamiento definitivo, puede tomar la biopsia. Si no, es mejor referirlo y que la biopsia sea tomada por el médico que va a tratar definitivamente. Nosotros hacemos la biopsia casi en el 100%, puede ser 98, 99% de las ocasiones, a través de una aguja que es la aguja de Yamshiri, como la que ustedes ven ahí, la cual podemos introducir a través de una incisión de 1 o 2 milímetros a través de la piel, llegamos al hueso, nos clavamos y sacamos 1, 2 o 3 cilindros de la zona afectada. Y en la mayor parte de las ocasiones, esto nos puede dar el diagnóstico. Es raro que no tengamos un tejido adecuado y que tengamos que hacer una biopsia abierta. De manera muy general, tanto el osteosarcoma como el sarcoma de Ewing se deben de tratar primero con quimioterapia una vez que tengamos el diagnóstico a través de una biopsia. Después de que se la quimioterapia, que se le denomina neoadyuvante antes de la cirugía, se refiere con el médico ortopedista para que realice la cirugía. Y posterior a la cirugía tiene que seguir recibiendo un tratamiento ya adyuvante, que puede ser el mismo o diferente al que se le dio antes de la cirugía, dependiendo del resultado que nos dé el patólogo. En general, ese es el tratamiento. En el sarcoma de Ewing se puede añadir radioterapia en caso de que tengamos duda en cuanto a los bordes o que sepamos que están el lecho quirúrgico contaminado. La radioterapia nos puede ayudar en estos casos, pero no como tratamiento único, siempre con la cirugía. Finalmente, el tratamiento de estos pacientes, ¿qué nos dicen la literatura en la actualidad? Nos comenta que el 85% de estos pacientes pueden ser tratados con algún tipo de salvamento de extremidad. Hace 40 o 50 años, la posibilidad de que un paciente con un osteosarcoma o con un sarcoma de Ewing se le rescatara una extremidad era extremadamente baja y teníamos una tasa de mortalidad del 80% a 5 años. En la actualidad, esa situación ha ido cambiando gracias a los avances en la tecnología, gracias a la quimioterapia. Podemos rescatar el 85% de los pacientes, rescatarles de extremidad, y tenemos una sobrevida de entre un 70 y un 80% a 5 años. También la tecnología ha avanzado para los pacientes que desgraciadamente se tienen que realizar una desarticulación o una amputación. También ha mejorado su calidad de vida gracias a los avances tecnológicos. Pero bueno, vamos a hablar nosotros de nuestra experiencia, de lo que se vive con nuestros pacientes, al menos en el área de nuestra ciudad en Monterrey. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar los pacientes en un periodo de 15 años que habían sido tratados por osteosarcoma. Encontramos 152 pacientes, de los cuales solamente 111 habían sido tratados con cirugía. Aquí vemos los sitios de desarrollo del osteosarcoma y los tipos de tratamiento que se le dio. Aquí tenemos que de los 111 pacientes con osteosarcoma, el 85% se trataron con salvamento y el 25% se trataron con amputación. Perdón, 85, que es el 77%, se trataron con cirugía de salvamento y 26, que corresponde al resto, al 23%, fueron tratados con amputación. Como ustedes ven ahí, la mayoría fueron tratados con aloinjerto, algunos con prótesis, otros simplemente con resección, otros con combinación, aloprótesis, espaciadores, etc. Pero estamos
en un número muy cercano a lo que dice la literatura mundial de un salvamento de extremidad de cerca del 80-85%. ¿Qué es lo que hacemos para la reconstrucción de nuestros pacientes con sarcomas? Tenemos tres opciones principalmente. La primera, que es las opciones biológicas, que generalmente es el aloinjerto o el autoinjerto tratado con nitrógeno, ahorita lo vamos a ver. Las opciones no biológicas, que casi siempre corresponden a prótesis o espaciadores. Y finalmente, las opciones combinadas. Las biológicas, como comentamos, puede tratarse con autoinjerto, que nosotros no lo hacemos debido a que es generalmente se ocupa el peroneo, la cresta ilíaca, son cantidades muy limitadas, es otra cirugía. Generalmente nosotros utilizamos el aloinjerto o el autoinjerto tratado. Este último, el aloinjerto tratado, es un aloinjerto, el autoinjerto, perdón, que lo congelamos, que finalmente queda como un aloinjerto, pero es el hueso del paciente. Después de haber quitado el tumor, lo congelamos en nitrógeno líquido y lo volvemos a colocar en su sitio. Ese es un tratamiento que venimos haciendo desde aproximadamente 7 o 8 años, que tiene sus indicaciones muy específicas. Y pues la mayoría de las reconstrucciones biológicas que hacemos definitivamente es con uso de aloinjerto. Como ustedes saben, en Monterrey tenemos el primer banco de hueso que existió en México, que se abrió su funcionamiento en el 2001 y pues ahí nosotros tenemos una muy buena herramienta para la reconstrucción de nuestros pacientes. Finalmente, les voy a presentar unos casos ejemplificando lo que hacemos con algunos pacientes con sarcomas. Aquí tenemos un caso de un paciente con un osteosarcoma de tibia proximal, en el cual utilizamos un congelamiento. Generalmente dejamos los congelamientos para pacientes muy pequeños, en los cuales es muy difícil o no se puede colocarles una prótesis y no tenemos injertos de su tamaño. Este es un ejemplo de un paciente femenino de 6 años. De hecho, es el primer congelamiento que hicimos en el 2015. Aquí vemos la resección de la tibia proximal. Ustedes pueden ver el diámetro de esa tibia, que es muy pequeño, aproximadamente 1 centímetro. Ahí vemos la tibia antes y después de quitarle el sarcoma y después de haber sido congelada, implantada en su lugar. La paciente, después de 4 o 5 años, tuvimos que quitarle el injerto y ya cambiarlo por una prótesis debido al crecimiento. En la actualidad, esta paciente tiene 14 años, tiene esta prótesis, y ahorita lo que tenemos que lidiar es con la cuestión del acortamiento de su extremidad, que es también un problema después del salvamento de extremidades en pacientes muy pequeños. Otro ejemplo de congelamiento en un paciente también con un osteosarcoma de un masculino de 7 años. En este caso hicimos la resección del fémur distal y lo dejamos unido a sus ligamentos en la rodilla. Aquí podemos ver en la imagen del centro cómo está unido a la rodilla y en la imagen de la derecha lo tenemos listo para meterlo a congelar después de haberle quitado todo el sarcoma que tenía en el fémur distal. Aquí, haciendo un giro de la extremidad de 180 grados, ponemos ese fémur dentro de nitrógeno líquido. En la radiografía, perdón, la fotografía del centro vemos cómo está después de haberlo congelado y finalmente ya la reconstrucción con una placa después de haberse descongelado este injerto, que es un autoinjerto ya tratado con congelamiento y así vemos cómo queda la radiografía final de este paciente. Como les dije, son pacientes muy pequeños que es muy difícil ofrecerles otro tipo de tratamiento. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, a este tipo de pacientes se les ofrece ya sea una plastilla rotacional o una amputación. Generalmente no les ofrecen este tipo de tratamientos por lo complicado y por las complicaciones que se pueden presentar. Otra opción que tenemos de tratamiento son las prótesis o aloprótesis combinación. Tenemos un ejemplo de un paciente con un fémur distal tratado con una prótesis de fémur distal y una tibia proximal tratado con una aloprótesis de tibia proximal. La ventaja de estas prótesis es que tenemos un funcionamiento muy Vuelta, ahí rápido, va, nos vuelta. podemos rápidamente poner a nuestro paciente. Ya sabemos que la desventaja de esto es que finalmente después de unos años se va a tener que someter a una nueva cirugía por aflojamiento de la prótesis. Y finalmente, la manera como nosotros muy frecuentemente reconstruimos a nuestros pacientes es con el uso de aloinjerto. Ojo, si ustedes lo van a utilizar, que sea siempre aloinjerto congelado,
no a lo injerto liofilizado como los que se ven en la parte superior. Debido a su proceso de liofilización, pierden su fuerza mecánica y también su capacidad de osteointegración, a diferencia de los aloinjertos congelados, que ya está bien demostrado, que nosotros, por ejemplo, el Banco de Huesos de Monterrey lo distribuye de manera sellada al vacío y conservan sus propiedades biológicas que ayudan para la osteointegración de una manera más adecuada. Les voy a poner ya los últimos dos ejemplos de pacientes con este paciente con osteosarcoma de 9 años, un osteosarcoma muy grande de tibia proximal, en el cual utilizamos este aloinjerto. Ahí vemos la resección de la tibia proximal, la sutura de la cápsula y de los ligamentos. Normalmente nosotros trasplantamos estos huesos con los ligamentos cruzados y los colaterales, como lo ven ahí. Y su injerto, siempre hacemos en la tibia proximal un colgajo de gemelo, y a veces se requiere injerto de piel, como en este caso. Aquí vemos la paciente 2 años, 6 años y 12 años posterior a la colocación del aloinjerto, y también vemos ahí su funcionalidad. La paciente la acabamos de ver recientemente, ahora en el 2020, usando una férula de protección, pero vemos cómo su marcha es bastante buena, a pesar de ya tener una buena cantidad de años con el aloinjerto. Otro paciente con un osteosarcoma, en estos casos, cuando podemos poner aloinjerto intercalar, o sea, entre dos segmentos, como en este caso de hueso del paciente, son a los que mejor les va, porque no tenemos una articulación con la cual tenemos que lidiar, sino simplemente esperamos a que se pegue el injerto en la parte proximal, en la parte distal, y normalmente estos pacientes, como este caso, les va muy bien, tienen una muy buena funcionalidad tanto de la marcha como de la movilidad de la extremidad, porque preservan sus articulaciones y una vez integrado el injerto, pues el injerto les va a durar para toda la vida. Finalmente, ¿qué no hacemos nosotros? No ponemos prótesis expandibles, que son prótesis que se supone que ayudan a no tener problemas de discrepancia. Pero se ha visto que estas prótesis, como la que tiene aquí, que esta es muy vieja, la pusimos hace como unos 15 años, es la primera generación, pero en la actualidad, a pesar de que se han ido mejorando la calidad de estas prótesis, presentan fallas hasta en un 70-80% a 5 años. Y finalmente, no colocamos injertos en pelvis, que sabemos, antes colocábamos haciendo hemipelvectomías, colocábamos injerto, sabemos que tiene una gran tasa de falla, también por arriba del 60-70%, por reabsorción, por infección. Y ya no lo estamos usando. Cuando tenemos pacientes con tumores en pelvis, generalmente preferimos quitar la pelvis, colocar alguna a prótesis como esta muy grande, bipolar, y dejar lo que llamamos nosotros una cadera flotante, que les permite al paciente no deambular de manera perfecta, pero incluso con una sola muleta pueden andar caminando de una manera bastante aceptable. Hay pacientes que caminan mucho mejor que este paciente. Este paciente tenía poco tiempo de haber soltado su muleta, pero pueden ver que tienen una marcha bastante, bastante buena. Bueno, pues esperando que les haya servido esta plática. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cuervo. Excelente presentación. Muy, muy buenos casos. Yo creo que todos estamos bastante interesados en el tema. Al final haremos la sesión de preguntas. Siguiendo con el programa, vamos a presentar por parte del doctor Miguel Ángel Clara Altamirano. Él es maestro en ciencias, doctorante en ciencias, ortopedista oncólogo, profesor titular del curso de alta especialidad en ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Médico adscrito del Departamento de Piel, Partes Blandas y Tumores Óseos en el INCAN. Con él estaremos revisando el tema de osteosarcoma en paciente pediátrico. Buenas noches. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y al comité organizador por invitarme a este webinar de tumores óseos. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Hablaremos de generalidades de osteosarcoma. Este es un tema sumamente interesante y que vale la pena abordar desde múltiples perspectivas. Primero y antes que nada, debemos de saber qué es el osteosarcoma, o mejor dicho, ¿qué son los osteosarcomas?
ya que el término osteosarcoma define un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que tienen como característica común la producción de hueso inmaduro, denominado osteoide. Son muchos los diferentes tipos de osteosarcoma y se pueden clasificar de diferentes formas. La clasificación más reciente es la propuesta por la Clasificación Mundial de la Salud, en donde se dividen a los osteosarcomas de acuerdo a su origen y a su comportamiento clínico. Podemos, o mejor dicho, destaca dentro de estos el tipo 2, también conocido como osteosarcomas de tipo no específico, dentro de los que se incluye el osteosarcoma convencional, el telangiectásico y el de células pequeñas. Pero una clasificación más fácil es aquella que se basa en el subtipo histológico, en aquellas características que nos permiten diferenciar los diferentes tipos de osteosarcoma, que va desde el convencional hasta el telangiectásico, células pequeñas, intramedular de bajo grado, los osteosarcomas de superficie y los secundarios. Algo parecido a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud. Por cuestiones de tiempo, nos basaremos principalmente en el osteosarcoma convencional. Además, existe otra forma de clasificar a los sarcomas en general, y esta es con base a las características de su genoma. Dentro de estas características del genoma, el osteosarcoma corresponde a un sarcoma de genoma complejo. Este es el grupo más frecuente y se caracteriza por tener un cariotipo mal balanceado, es decir, no hay una mutación desencadenante, una mutación puntual que origine el resto de las mutaciones o genere una proteína quimérica, es decir, no existe un evento iniciador. Estas mutaciones en un sarcoma de genoma complejo como el osteosarcoma van progresando con el tiempo, no se va a detener, va a seguir mutando, y esto es por las múltiples aberraciones cromosómicas que puede llegar a presentar e incluso por la inestabilidad cromosómica condicionada por una disfunción telomérica. Se pueden ir perdiendo cromosomas completos o genes durante los procesos de mitosis. Y esto, a su vez, va a desencadenar más mutaciones. Como podemos ver en este paisaje genómico, existen zonas hipermutacionales, una cromotripsis, zonas en donde hay diferentes alteraciones. La más conocida en osteosarcoma es la interacción que hay entre el cromosoma 2, el 8 y el 17, en donde se pueden ver múltiples interacciones. En realidad, existen 1.483 mutaciones y variaciones estructurales diferentes asociadas a osteosarcoma y al menos 122 genes con mutaciones que pueden ser mutaciones pasajeras. Esto condiciona o nos explica el por qué es conocido como un sarcoma de genoma complejo, pero dentro de todas estas mutaciones existen mutaciones drivers o mutaciones importantes responsables de hasta un 87% de los casos de osteosarcoma y de las cuales la más importante es la mutación de TP53 en hasta el 80% de los casos de osteosarcoma. Otros genes asociados de forma importante, genes supresores tumorales, son RB1 y BRCA2, este último también conocido por su relación con el cáncer de mama. Puede haber síndromes asociados al osteosarcoma, enfermedades que se desarrollan por diferentes mutaciones específicas, y estas pueden ser en genes supresores tumorales, en genes que actúan sobre las helicasas o en genes que actúan sobre los ribosomas. En específico, las más conocidas, Li-Fraumeni y retinoblastoma, TP53 y RB1, respectivamente. Pero además, síndromes asociados a helicasas como son las helicasas de la familia RQL4, en donde se encuentran los síndromes de Rapalladino, el síndrome de Bloom, el síndrome de Rothman-Thompson y el síndrome de Werner, este último conocido por estar asociado con progeria, además de todo. Y también el síndrome de Diamond-Blackfan, en donde hay una mutación de S19 y en donde se condiciona una ribosomopatía.
Pero, como les decía, vamos a hablar más del osteosarcoma convencional. Y el osteosarcoma convencional es el tumor óseo maligno más frecuente. 20% de todos los osteosarcomas, de todos los sarcomas óseos, son osteosarcomas convencionales. Aparece cerca de zonas de mayor crecimiento y suele tener una distribución bimodal, clásicamente descrito como un pico de incidencia máxima durante la adolescencia y otro pico después de los 60 años de edad. Sin embargo, vale la pena mencionar que el osteosarcoma convencional puede aparecer en cualquier edad y es algo que debemos de tener en cuenta. Su epidemiología, también en cuanto a la localización, 50% de ellos aparecen alrededor de la rodilla. Fémur distal es mucho más frecuente que tibia proximal y el húmero proximal es el tercer sitio en frecuencia. Su cuadro clínico es muy variable, se caracteriza por la presencia de dolor, aumento de volumen, aumento de la temperatura local, pérdida de peso, red venosa colateral, limitación para el movimiento de la articulación adyacente, la presencia de fracturas e incluso, como pueden ver, ulceraciones, sangrado activo y exposición del tumor. Y en cuanto al abordaje del osteosarcoma, vale la pena mencionar que el osteosarcoma, el estudio inicial ideal en el abordaje de esta enfermedad es una radiografía. Siempre tomen una radiografía, y es que la radiografía nos va a permitir ver características típicas de la enfermedad. Nos puede ayudar a orientarnos en cuanto al diagnóstico, y es que pueden ustedes ver en esta proyección anteroposterior la presencia de una lesión permeativa en el fémur proximal que se está extendiendo hacia tejidos blandos, con presencia de reacción periostica, un triángulo de Codman, rayos de sol. Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas características son muy importantes. Incluso este patrón algodonoso es típico de una matriz osteoide. Entonces, todo esto nos está orientando hacia un osteosarcoma. La resonancia magnética es sumamente útil porque la resonancia magnética es el estudio ideal para una planificación preoperatoria. Además, debemos de tener en cuenta que la resonancia magnética es el mejor estudio para la detección de metástasis saltatorias. A diferencia de las imágenes que vemos aquí, lo ideal es que la resonancia magnética que solicitemos sea del hueso completo. El hueso completo afectado se debe ver en la resonancia magnética porque, como verán, esto sí modifica el estadio clínico de nuestros pacientes. La tomografía es sumamente importante porque el principal sitio de metástasis del osteosarcoma es, o mejor dicho, son los pulmones. El parénquima pulmonar puede verse afectado, como pueden observar en estos cortes axiales de tomografía computada, por el osteosarcoma. Entonces, siempre ténganlo en cuenta y es parte del abordaje de nuestros pacientes. Macroscópicamente, ¿se puede llegar a ver al osteosarcoma? Bueno, primero y antes que nada, aparece en las porciones metafisarias de los huesos largos, zonas formadoras de huesos, zonas de necrosis van a estar alternadas, destrucción ósea, sobre todo cuando ha recibido quimioterapia, vamos a ver zonas de necrosis, formación de hueso y además vean reacción periostica, un triángulo de Codman y la extensión a tejidos blandos. A tener en cuenta que puede incluso, como se observa aquí, afectar la fisis. La fisis no es una barrera, como antes se decía en textos clásicos de ortopedia. La fisis no funciona como una barrera del osteosarcoma e incluso el propio osteosarcoma se pudo haber generado de la misma fisis. Entonces es algo a tener en cuenta. Pero microscópicamente podemos ver que el osteosarcoma es muy variable. Del lado izquierdo ustedes pueden ver un osteosarcoma convencional con la presencia de pleomorfismo celular, zonas de mitosis y la típica matriz osteoide. Pero del lado derecho también es un osteosarcoma. Este es un osteosarcoma de células pequeñas
redondas y basófilas. Vean la formación de matriz osteoide y la gran celularidad. Es en sí el osteosarcoma, uno de los tumores más heterogéneos de la patología humana, y es algo que debemos de tener en cuenta para cuando le mandemos una pieza a analizar a nuestro patólogo, podamos apoyar al patólogo dándole las radiografías, la resonancia magnética y datos clínicos de nuestro paciente. Ayudemos a nuestro patólogo para que podamos tener el diagnóstico preciso de la enfermedad. ¿Cómo se estadifica un osteosarcoma? Primero y antes que nada debemos de conocer la clásica clasificación del doctor Enekin. Y esta clasificación del doctor Enekin, aunque viejita, sigue siendo muy útil debido a que sus estadios clínicos nos permiten determinar un pronóstico o hasta incluso un tratamiento. En la actualidad, particularmente yo prefiero la clasificación de la JCC, una clasificación mucho más detallada de acuerdo a TNMIG. Y además, toma en cuenta los diferentes estadios clínicos, pero los modifica tomando además un estadio 3 que corresponde a las metástasis saltatorias, un estadio 4A para metástasis pulmonares y un estadio 4B para metástasis a otros órganos o huesos. Además, esta clasificación de la AJCC nos permite clasificar a aquellos pacientes con osteosarcoma en columna vertebral y pelvis. Ojo, vale la pena mencionar que no existen agrupaciones de estadios pronósticos de AJCC para columna vertebral y pelvis. Cuando hablamos de columna y pelvis, se tiene que decir mediante TNMIG. ¿Qué T tiene el paciente? ¿Qué N tiene? ¿Qué M tiene? ¿Y qué G tiene? Pero no se utiliza el estadio clínico para estas localizaciones. El tratamiento del osteosarcoma realmente es o se ha modificado en cuanto al tema quirúrgico, pero en los últimos 20 años el tratamiento sistémico no ha recibido grandes modificaciones. Vale la pena mencionar que uno de los factores pronósticos más importantes en un paciente con osteosarcoma es la presencia de metástasis al momento del diagnóstico. Aquellos pacientes con metástasis al momento del diagnóstico, cuyas metástasis son irresecables, suelen tener una supervivencia global muy, muy pobre a un año de diagnosticados. Otro factor pronóstico importante es la respuesta a la quimioterapia, la respuesta a doxorubicina y cisplatino en adultos, doxorubicina, cisplatino y metotrexate en menores de 40 años, niños y adolescentes. Entonces, aquellos pacientes que tienen una buena respuesta a la quimioterapia tienen un mejor o un mayor periodo libre de enfermedad y una mayor supervivencia global. Pero, ¿qué es esto de una buena respuesta? La mejor forma o la forma más utilizada para evaluar la respuesta a la quimioterapia es mediante la clasificación de UVOS, un UVOS 3 y un UVOS 4, es decir, un porcentaje de necrosis tumoral del 90 al 100%, se considera una buena respuesta a la quimioterapia en adyuvante. Existen otras líneas de quimioterapia. La segunda línea de quimioterapia de quimioterapia adyuvante no ha sido tan benéfica y no tiene tan buenos resultados como la primera línea de tratamiento. Incluso existen otros tratamientos como el samario que se utilizan de forma paliativa. Y hablando en cuanto al tratamiento quirúrgico, hablemos primero y antes que nada de amputación. ¿Cuándo amputar a un paciente con osteosarcoma? Pasar cosas tan dramáticas como esto, osteosíntesis sobre el osteosarcoma, y esto resulta verdaderamente terrible. Tenemos que ver un poco más allá, tenemos que ir un poco más allá y tratar de identificar qué características está presentando ese hueso o incluso interrogar al paciente sobre el mecanismo de lesión para evitar este tipo de situaciones. Una osteosíntesis en un osteosarcoma, un tratamiento inadecuado, es una indicación de amputación.
Es importante, y pongo la siguiente diapositiva para dejar muy en claro que incluso una amputación se debe planificar, no es únicamente nada más ve y amputa al paciente. Tengamos en cuenta las características del muñón, si existen lesiones satélites en el osteosarcoma y hasta qué nivel se va a realizar la amputación. Cuando existe una extremidad no funcional, me refiero a estos de gran tamaño o tumores con sangrado activo, en donde incluso la vida del paciente está en peligro, es algo que debemos de tener en cuenta. Esto es un paciente masculino de 16 años con un osteosarcoma telangiectásico. El paciente presentaba sangrado activo por el sitio del tumor, que finalmente se estaba exponiendo. Compromiso de nervios periféricos, un paciente de 17 años, en donde pueden ver un osteosarcoma en el antebrazo y la mano completamente sin función. Es algo que debemos de tener en cuenta. Y bueno, también las fracturas en terreno previamente dañados. Ojo, en la actualidad una fractura no es indicación de amputación, no es indicación de amputación, pero sí se ha asociado con un periodo libre de enfermedad menor. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta, sobre todo si nos llega un paciente con una fractura de este tipo. Obviamente este paciente sí va para una amputación. Realmente debemos de planificar, de evaluar el margen, el nivel de la resección y la función de la extremidad restante. Jamás olviden el aspecto social. Estos pacientes fueron operados por osteosarcoma, amputados por osteosarcoma y se conocieron ahí en el INCAN, incluso se casaron, están casados y es algo muy importante el aspecto social, rehabilitar el aspecto social. Debemos siempre de tenerlo en cuenta. No olvidemos que estamos ante seres humanos. Pasando a la cirugía de salvamento de la extremidad en osteosarcoma, vale la pena tener en cuenta, pues el éxito de la cirugía se define por muchas cosas, pero lo más importante son los márgenes quirúrgicos. Lo oncológico es más importante que lo funcional. Lo funcional va de la mano con la rehabilitación, pero el tema oncológico siempre es muy importante. Un artículo que ha venido a modificar, a cambiar y a revolucionar el tratamiento del osteosarcoma es este artículo publicado por el grupo de Birmingham, en donde, bueno, se llegó o ellos mencionan que márgenes mayores a 2 milímetros se pueden considerar como márgenes negativos, con una diferencia significativa en el periodo, en el periodo libre de enfermedad y en la supervivencia global de los pacientes con márgenes mayores a 2 milímetros. Entonces esto viene a cambiar y a revolucionar lo que antes se decía que 5 centímetros, que 1 centímetro, que medio centímetro, márgenes microscópicos mayores a 2 milímetros, siempre se deben. Además, la funcionalidad, cómo se evalúa la función, una clasificación que pues antigua, pero que sigue siendo útil, es la clasificación del doctor Enneking, en la cual se divide la funcionalidad en miembros superiores y miembro inferior, de acuerdo a las características que tiene y a la misma perspectiva del paciente. Opciones de reconstrucción tenemos muchas y es algo que ha venido a revolucionar a la ortopedia oncológica, artroplastias modulares, aloinjertos, aloprótesis, artrodesis e incluso otros como rotaciones de injertos libres de peroné pueden llegar a ser de gran utilidad y forman parte de nuestro arsenal en el manejo de los pacientes con osteosarcoma. Entonces, como verán, las opciones de preservación de la extremidad son amplias, son muchas. Por cuestiones de tiempo hablaré únicamente de artroplastias modulares. Vale la pena mencionar que las artroplastias modulares tienen la gran ventaja de la incorporación rápida del paciente a una funcionalidad. Un paciente que lleva mucho tiempo fracturado o con una limitación para la movilidad es un paciente que le cambia realmente el semblante al verse el otro día de pie, al iniciar al día siguiente de la cirugía, la deambulación o al verse sentado
Después de haber estado mucho tiempo en una camilla o en una cama de hospital. Sin embargo, las prótesis no están exentas de complicaciones y sus complicaciones se pueden llegar a presentar hasta en un 30% de las cirugías, de acuerdo a lo que menciona la literatura. Y estas complicaciones se pueden dividir, o la clasificación más utilizada para evaluar las complicaciones de las cirugías de salvamento de extremidad es la clasificación del doctor Henderson. Incluso esta clasificación nos divide las fallas en cirugías de salvamento para endoprótesis, para reconstrucciones protésicas, y las fallas para cirugías mediante reconstrucciones biológicas. Es una clasificación que les recomiendo mucho que le echen un ojo, vale la pena. Les menciono un caso de un paciente femenino de 20 años de edad con diagnóstico de osteosarcoma parostial. Vean la característica típica, clásica del osteosarcoma parostial, apareciendo en la cortical posterior del fémur, una lesión completamente sólida. Incluso esta lesión se puede ver en la tomografía y yo clásicamente la describo como una piedra de hueso, una zona completamente osteosarcoma. Un osteosarcoma parostial, se le hizo un abordaje sobre la línea media de la rodilla, la resección del tumor y la reconstrucción mediante la colocación de una prótesis modular no cementada press-fit. Incluso podemos ver la funcionalidad de la paciente mediante la reconstrucción. Al parecer no corre el video, pero bueno. Tuvo una excelente recuperación funcional. En conclusión, el osteosarcoma es una enfermedad compleja y heterogénea que requiere un tratamiento multidisciplinario. La cirugía de salvamento de la extremidad es una realidad y debe ser considerada en los pacientes con osteosarcoma. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta a las amputaciones cuando sean necesarias. No se debe olvidar que el principio oncológico es más importante que el principio funcional. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Clara. Estoy segura que al finalizar tendremos bastantes preguntas acerca de los casos que nos presentó. Muy interesante su presentación. Finalmente, nuestro último ponente es el doctor Ramón Baque Vázquez. Él es egresado como médico cirujano por parte de la UAM Xochimilco. Él realizó sus estudios en ortopedia en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Realizó sus estudios en ortopedia pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Realizó los estudios de ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica. Actualmente es adscrito al Hospital Infantil de México y pertenece al staff infantil privado Star Médica. Él nos estará hablando del tratamiento de sarcoma de Ewing. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítame presentarme. Soy el doctor Ramón Baque Vázquez, soy médico adscrito al Hospital Infantil de México. Y pues bueno, gracias. Agradezco la invitación para poder dar esta pequeña charla sobre cómo ayudan en pacientes pediátricos. Esto es como parte de los webinars que organiza la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Entonces, como ya mencioné, voy a hablar un poco sobre el sarcoma de Ewing. Esta, pues, es una neoplasia maligna de células redondas, pequeñas, cuya característica principal es que no hay producción de matriz tumoral. Pertenece a un grupo que comprende los sarcomas de Ewing convencional, sarcoma de Ewing de células grandes, y el neuroectodérmico primitivo o PNET. Aquí lo que, bueno, va a suceder o lo que se ha estudiado que puede llegar a originar esta tumoración, pues es la traslocación de un cromosoma, el 1122. Y pues esto da como resultado una proteína de fusión en un extremo carboxilo, en un grupo ARN, lo cual sustituye a un factor de transcripción de ADN y esto
puede dar o da origen a este tipo de tumoraciones. La descripción fue obviamente dada por el doctor James Ewing en 1921, dentro del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Él de primera instancia lo denominó como un tumor o mieloma endotelial o endotelioma difuso. Y bueno, él observó que o pensaba que era derivado del tejido vaginal. Y desde entonces él ya describía un alto potencial de tratamiento hacia la radioterapia. Este es el grupo al cual pertenece el sarcoma de Ewing. Como ya lo mencionamos, son todos estos tumores los que pertenecen a este grupo y que, bueno, debemos de tomar en cuenta cuando, sobre todo cuando tengamos que hacer algún diagnóstico diferencial. Entonces, ver esta circunstancia para nuestros diagnósticos. Es una incidencia en comparación a otro tipo de sarcomas no tan alta. Esa es la cuarta neoplasia primaria de hueso en frecuencia y es en total el 9% de las neoplasias de hueso. Y bueno, en pacientes menores de 30 años es la segunda neoplasia más común después de los sarcoma. Sin embargo, si observamos el grupo de pacientes menores de 10 años, aquí se invierte y esta es la primera causa de tumoraciones óseas malignas en pacientes. Tiene una incidencia de 1 por cada millón de pacientes al año. Puede llegar a afectar más a los hombres que a las mujeres y tiene cierta predilección por pacientes de raza blanca. Es muy, muy, muy raro que se pueda originar en tejidos blandos o que sea multifocal. Y bueno, ya mencionamos un poco sobre la citogenética, la translocación 11-22 y también hay translocación 24-12 y se han observado algunos protocogenes que pueden dar origen a esta patología. ¿Cuál va a ser la localización más frecuente? Pues bueno, lo más común es que sea en metáfisis de los huesos largos, fémur, tibia, es donde principalmente vamos a observar esta lesión. También se puede llegar a observar en la pelvis y en la cintura escapular, en clavícula y muy poco frecuente en la columna, en dedos de la mano, pies o costillas. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico por el cual vamos a tratar de llegar al diagnóstico con estos pacientes? Pues bueno, lo común o lo que generalmente observamos en estos pacientes va a ser dolor local, va a ser un dolor que habitualmente no va a remitir a pesar de que exista un buen tratamiento, va a persistir ese dolor, incluso y es un dolor que puede durar ya varios días, varias semanas, a veces hasta varios meses. Puede llegar a haber incluso una rigidez articular por la presencia de este dolor. Síntomas rectales y de vías urinarias cuando tenemos la lesión a nivel de la pelvis puede llegar a condicionar incluso una fractura, sobre todo en huesos largos, en la diáfisis. Y puede llegar a haber incluso un malestar general, fiebre, pérdida ponderal de peso y malestar general por parte del paciente. Pero tal vez lo más importante pues es el dolor que le llega a condicionar a los pacientes. Ese es uno de los puntos tal vez más importantes. Pues una vez que ya tenemos esta sospecha o que sospechamos alguna de estas situaciones, pues bueno, lo más conducente será tomar un estudio de imagen, un estudio radiográfico. Ya sabemos que por lo menos debemos de tomar dos proyecciones radiográficas, AP y lateral. Y pues bueno, nuestro patrón de radiográfico que vamos a obtener generalmente va a ser un patrón permeativo o un patrón apolillado. Puede haber una reacción perióstica
hueso nuevo en el periósteo, se le denomina una reacción en capas de cebolla, porque se ven diferentes niveles en esta reacción. Puede haber incluso una destrucción importante en la zona cortical o en donde esté desarrollándose esta tumoración, e incluso se puede llegar a observar también masa hacia los tejidos blandos. Pero bueno, no nos vamos a quedar solamente en tomar ese estudio de imagen. Obviamente tenemos que completar nuestro protocolo de estudio, como bueno, dictan las normas en diferentes países o en diferentes situaciones. Pues bueno, siempre hay que seguir este protocolo de estudio para poder llegar a un diagnóstico adecuado a nuestros pacientes. Y bueno, ¿en qué van a consistir ese protocolo de estudio? Bueno, como en prácticamente todos los tumores óseos, pues bueno, habrá que tomar una tomografía pulmonar. ¿Por qué? Porque bueno, es una de las zonas donde preferentemente o principalmente hay metástasis. Y un porcentaje importante en esos pacientes al momento del diagnóstico van a tener ya metástasis. Entonces, ahí por lo cual hay que hacer este estudio. Obviamente tenemos que hacer estudio de resonancia magnética de la extremidad. De preferencia hay que pedir toda la extremidad completa. Y pues bueno, aquí vamos a ver la extensión en forma adecuada hacia tejidos blandos, tanto así mismo la extensión en forma endomedular hasta donde está la lesión. Y bueno, también como parte de este protocolo, pues era hacer una gammagrafía ósea o un PET. En la mayoría de las instituciones públicas, pues bueno, el PET no es tan sencillo de que se realice. Entonces, bueno, pues lo adecuado será realizar una gammagrafía ósea y pues bueno, con esto determinar la captación que se tenga del radiofármaco que se aplica. Y pues bueno, incluso también nos sirve para detectar lesiones a distancia, no nada más la zona o la lesión que estamos observando en las radiografías o en la resonancia. Nos sirve para también poder detectar si esta lesión puede encontrarse en alguna otra región. Entonces, tenemos que completar todo nuestro protocolo de estudio y bueno, como parte final de este protocolo de estudio, pues bueno, vamos a realizar una biopsia, o tenemos que realizar una biopsia de nuestra lesión. Ya, y bueno, con esto, en conjunto con todas las imágenes, pues bueno, tendremos que confirmar la sospecha diagnóstica, que en este caso será un sarcoma de Ewing. Y pues bueno, nuestro patólogo generalmente va a tener que hacer estos estudios de inmunohistoquímica, CD99, desmina, vimentina, cementina, citoqueratina, para, bueno, con esto llegar ya a confirmar el diagnóstico de sarcoma de Ewing. Ya una vez confirmado y que tenemos confirmar nuestra sospecha diagnóstica, pues bueno, pasaremos a la siguiente fase de tratamiento. Antes de eso, pues bueno, se tuvo que haber hecho ya un diagnóstico diferencial, tuvieron que haber hecho diagnósticos diferenciales, principalmente con estos es con los que vamos a hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Tenerlos siempre en mente, osteomielitis también es una patología que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta, sobre todo cuando son pacientes, bueno, obviamente, pacientes menores de 10 años, es una posibilidad diagnóstica también muy importante. Y, pues bueno, el pronóstico que pueden llegar a tener otros pacientes. Aquí, obviamente, el hecho de no tener metástasis pues, va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Pueden tener una supervivencia de hasta 60-70% a 5 años. Sin embargo, cuando se presenta alguna recidiva, pues esta supervivencia a 5 años se reduce solamente a 20 años. Es aquí una situación muy, muy importante. Si tenemos aparte metástasis, además de esa recidiva, pues bueno, esa supervivencia disminuye a un 10%. Y pues bueno, obviamente cuando nuestro paciente tiene
ya metástasis al momento del diagnóstico, esta sobrevida a 5 años disminuye entre un 20 y un 30%. En algunos artículos mencionan hasta un 40%. Entonces, sí, he ahí la importancia por la cual tenemos que hacer un diagnóstico temprano, que estos pacientes tienen que ser enviados en forma temprana a valoración para que podamos mejorar el pronóstico de vida de los pacientes. Actualmente, bueno, con todos los estudios que tenemos de imagen, pues bueno, podemos realizar procedimientos quirúrgicos con mayor seguridad. Podemos evaluar de mejor manera todas estas lesiones. Y pues bueno, un concepto muy importante que realizó el doctor Fenister es que, bueno, la cirugía que debemos realizar en sus pacientes pues debe ser oncológicamente justificada, ortopédicamente aceptada y diseñada para cada paciente en particular. Esto es algo muy importante. Cada paciente se le va a dar un tratamiento diferente. Tenemos que hacer una evaluación preoperatoria interdisciplinaria. Generalmente son resecciones amplias y junto con el tumor adyacente al tumor debemos tratar de, o la cirugía debe de basarse en que tenemos que hacer una resección completa de la tumoración. Tenemos que valorar la cobertura de tejidos blandos, los colgajos cutáneos y evaluar de la quimioterapia, los resultados de la quimioterapia antes de hacer la cirugía. Todos estos pacientes deben entrar a protocolo de quimioterapia adyuvante antes de pensar en qué cirugía vamos a realizar. Todos estos pacientes deben entrar a ese protocolo de estudio. Incluso algunos se puede combinar el tratamiento de radioterapia con quimioterapia. Se tiene que evaluar esto en conjunto con el área de oncología médica, radiooncología. Tienen que valorar estas posibilidades antes de hacer una cirugía. Una vez que hayan concluido esta fase de este tratamiento de quimioterapia o radioterapia o ambas, y bueno, tenemos que hacer nuestra evolución por medio de una nueva resonancia magnética para, bueno, así determinar o tratar de determinar cuál va a ser el tratamiento más adecuado. De acuerdo a esto, bueno, si decide o ya hay una decisión de realizar un salómetro, bueno, cuál va a ser la forma en la cual podemos reconstruir esta extremidad. Entonces, tenemos que hacer una selección racional con respecto a las características clínicas, la zona de afección, si hay afección local, sistémica. Y bueno, como ya mencioné, tenemos que eliminar en totalidad esta lesión tumoral para así mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Y pues bueno, nuestra planificación quirúrgica de la reconstrucción debe estar basada de acuerdo a cuál va a ser la resección o cómo vamos a hacer la resección de nuestro paciente. El salvamento de la extremidad, desafortunadamente, todavía presenta muchas, muchas complicaciones y debemos entender que son también pacientes que muchas veces no están en las mejores condiciones posibles. La quimioterapia, desafortunadamente, conlleva a que el paciente tenga muchas morbilidades, además de su enfermedad de base como tal del sarcoma de Ewing. Entonces, eso realmente hace que el paciente no esté en muy buenas condiciones, realmente está inmunocomprometido, muchas veces puede tener cierto grado de desnutrición. Y todos estos factores agregados, pues bueno, hacen que puedan existir muchas complicaciones. Se recomienda utilizar algunos coadyuvantes, óxido nitroso, hipertermia hídrica, fenol, alcohol, etcétera. Ya dependerá de en cada unidad si es que la utilizan o no. No es algo que sean que pueda o que vaya a retrasar alguna cirugía o de no contarse o que no o que sea sumamente importante. Si se tiene, qué mejor. Nos ayuda a disminuir los riesgos de algo local. Entonces, bueno, el contar con ellos sería bastante conveniente. Pues bueno, ¿cuáles pueden ser nuestras indicaciones entre salvar o no salvar una extremidad? Actualmente ya
son pocas las indicaciones absolutas de tener que hacer una amputación. Tal vez uno de los más importantes, pues bueno, es que tengamos una buena cobertura cutánea. Y el compromiso, ¿no?, del pedículo nervioso o vascular. Esos son tal vez uno de los dos puntos más importantes que debemos tomar en cuenta para si podemos hacer un salvamento. Tal vez uno de los más importantes también el volumen de la tumoración. Si este se encuentra comprometiendo prácticamente todos los compartimentos de nuestra extremidad, bueno, lo más adecuado será hacer una amputación de la extremidad. Actualmente, el porcentaje de las necesidades de hacer una amputación han disminuido, pero desafortunadamente, pues bueno, todavía nos llegan pacientes o llegan a pacientes de esta manera. Y pues bueno, como tenemos este tipo de situaciones, desafortunadamente, pues bueno, no tenemos mucha opción de manejo más que hacer una amputación. Desafortunadamente, esto no necesariamente va a significar o significa que nuestro paciente o vayamos fracasado en cuanto a nuestro tratamiento. Desafortunadamente es una forma de ofrecerle vida a nuestros pacientes teniendo que realizar una amputación o desarticulación de las extremidades, pero tenemos una gran ventaja en los pacientes pediátricos. Ellos realmente se llegan a adaptar de muy buena manera al uso de este tipo de exoprótesis y bueno, pueden llegar a desarrollar una vida, pues si no muy normal, muy cercano a lo normal. Incluso estéticamente, actualmente ya bueno, se cuenta con muy buenas prótesis y funcionalmente, pues ni se diga, ¿no? Para muestra, pues simplemente todos los pacientes, todos los deportistas paralímpicos que observamos y que vemos que, pues bueno, les va bastante. Pueden desarrollar actividades muy, muy importantes con tan solo Claro, el por uso favor, de doctor. las exoprótesis. Este es un ejemplo de un paciente que desarticulamos. Lleva más o menos 3 Eso, meses de levántate. desarticulado. Perdón, un poquito más de 6 meses, 7 meses. Y pues bueno, tiene una muy buena evolución. Entonces, es una opción que desafortunadamente tenemos que utilizar. Y pues bueno, por el otro lado, bueno, vamos a tener cómo vamos a reconstruir a nuestros pacientes. Aquí, este es algún ejemplo de todas las opciones que tenemos actualmente para poder reconstruir. Como ya les mencioné, hay que ver cuál es la opción que mejor se adapta a nuestro paciente. De acuerdo a eso, a la resección que tengamos o que vayamos a hacer, pues bueno, darle un tratamiento. Hay muchísimas formas, como mencioné, muchas formas. Todo va a depender en cuanto cuál va a ser el tamaño de nuestra resección, qué región en la que estemos vamos a reconstruir, que nuestros tejidos blandos estén adecuados. Entonces, puede ser de muchas, muchas maneras. En pacientes pediátricos, en diferentes artículos, refieren que, bueno, la reconstrucción debe ser lo más biológicamente posible. Pues bueno, por eso a veces tenemos que hacer manejos como este tipo. Este es un ejemplo de un paciente que reconstruimos por medio de un método de un peroné protibia. Al momento de la cirugía tenía aproximadamente 6 años. Y pues bueno, se decidió hacer este tipo de tratamiento por la edad que tenía para tratar de. Porque bueno, no teníamos en ese momento una prótesis tan pequeña para la paciente, más todo el potencial de crecimiento que tenía. Entonces, bueno, decidimos hacerlo por medio de este método. Construimos así. Y pues bueno, el peroné hacemos tibializado y le da una, como vimos, una función muy adecuada a nuestro paciente. A veces, pues, tenemos que utilizar métodos un poco difíciles hacer unos daños al momento diagnóstico. O sea, como yo y no teníamos, desafortunadamente,
alguna prótesis para poder reconstruir, por ser muy pequeño, más el potencial de crecimiento que tenía el paciente. Entonces decidimos hacer colocar un espaciador con un clavo Frazier Duval para que, bueno, pudiera dar cierto crecimiento en esta zona, en lo que, bueno, veíamos de qué otra forma podíamos reconstruir a nuestro paciente. Bueno, fue un buen método por el cual nuestro paciente estuvo prácticamente un año, año y medio con esto, y bueno, después lo pudimos reconstruir ya con una prótesis. Otro paciente que con un sarcoma de Ewing, este era un paciente de 13, 14 años, y pues bueno, aquí decidimos hacer una artrodesis. En ese momento, bueno, tampoco se contaba con la prótesis de tobillo, además aunado a que, bueno, no los tobillos realmente tienen un índice de fallas muy, muy grande. Entonces se decide hacer una artrodesis y una artrodesis con un clavo centromedular, y pues bueno, evolucionó bastante, bastante bien, consolidó en forma adecuada esas zonas de artrodesis, y pues bueno, el paciente pudo realizar realizar su vida en forma adecuada. Pues bueno, la otra opción que tenemos son las prótesis tumorales. Estas son prácticamente hechas a medida del paciente. No se dan en cuenta que lo más adecuado es que sean modulares, que se puedan modificar al momento de la cirugía, que puedan expandirse, sobre todo si tenemos un paciente que va a crecer. Tenemos que recordar que generalmente las zonas que vamos a retirar son las zonas metafisiarias o epifisiarias, son las zonas de crecimiento. Entonces tenemos que sustituir el crecimiento de esa zona que estamos quitando, esa articulación, por medio de haciendo expansiva esa prótesis. Es un ejemplo, un paciente aquí tiene más o menos como un mes, como 2 meses de posoperado de la prótesis, era el del video anterior, y aquí ya tenía más o menos como año y medio de que se hizo la cirugía. Se ve una muy buena función de esa prótesis. Incluso este paciente tuvimos que hacer un recambio como a los 3 años aproximadamente. Pero bueno, como estaba tan bien, se le hizo fácil pues empezar a jugar básquetbol y pues, bueno, nos fatigó la prótesis. Tuvimos que hacer el cambio, pero bueno, como vemos, se pueden obtener muy buenos resultados con ese tipo de tratamiento. Otro tipo de manejo que hemos realizado en el hospital ha sido la técnica de congelamiento con nitrógeno líquido. Esta era una lesión un poco más limitada, no tan expansiva, no invadía tanto hacia tejidos blandos. Entonces se decidió hacer un tratamiento pediculado. Aquí tenemos una complicación, a cual, bueno, se nos necrosó los tejidos blandos. Afortunadamente, cirugía plástica pudo hacernos una rotación de colgajo. Y pues bueno, fue consolidando perfectamente bien la zona de la osteotomía. Ahorita ya llevamos 2 años y medio de tratamiento en esta paciente. Manejando, pues, es la discrepancia longitudinal. Obviamente se cerró la zona fisiaria del fémur. Entonces tenemos discrepancias de aproximadamente unos 3 centímetros, 2-3 centímetros. Entonces ya empezamos a manejar la discrepancia por medio de epifisiodesis temporal, por medio de grapas. Pues bueno, a veces tenemos que hacer resecciones totales de fémur. Ya hemos realizado en pacientes pediátricos. No ha sido nada sencillo la evolución de esta paciente, pero bueno, también tenemos esta opción, ¿no? La resección completa de toda la prótesis. Y casos a veces un poco raros, un sarcoma de Ewing a nivel de la clavícula, y aquí lo que decidió hacer fue hacer una resección completa, una resección completa de la clavícula. Y pues bueno, funcionalmente la paciente está bastante bien, ya lleva 4 años en vigilancia.
y funcionalmente sin absolutamente ningún problema. Muy buena función en el hombro. Este es otro paciente que tuvimos, 4 años, al momento del diagnóstico, igual sarcoma de Ewing, y pues bueno, en él fue un poco difícil conseguir algún injerto. El perón estaba, en el paciente estaba, su perón estaba muy pequeño, entonces por eso no tomamos el peroné del paciente. Conseguimos este, se consiguió este injerto, y pues bueno, el paciente, bueno, iba evolucionando bastante, bastante bien, iba consolidando bien la zona de del injerto. Por lo mismo, pues bueno, era un paciente muy, muy activo, y pues bueno, nos fatigó la placa más o menos como a los 2 o 3 años aproximadamente. Se decidió retirar posteriormente la placa, y pues bueno, continuó. Por un tiempo le dejamos un aparato largo de descarga para protegerlo, y como 1 año, y posteriormente se retiró, y bueno, ya había consolidado totalmente la zona de la donde se hizo la osteotomía. Al momento el paciente lleva aproximadamente ya 5 años en vigilancia, y bueno, le ha ido bastante, bastante bien al paciente. Y por último, bueno, hay otras opciones, una rotación de una o rotoplastia de Banés. Seremos sinceros, en el hospital nosotros no manejamos ese tipo de tratamiento, pero bueno, es conveniente siempre anotarlo. Es un poco controvertido este tipo de tratamiento. O sea, es una rotación, un acortamiento de la pierna, o se refiere también con una amputación intermedia. Y pues bueno, se rota la pierna y se adapta a una prótesis. En este caso, el tobillo funcionaría como si fuera la rodilla. Y pues bueno, el resto de la pierna se sustituye con una prótesis. Funcionalmente tiene muy buenos resultados, lo que se ha reportado, pero estéticamente, pues bueno, a veces sí es un poco difícil para los pacientes o los familiares aceptar este tipo de tratamiento, pero bueno, es otra opción que te tiene de tratamiento. Complicaciones, pues bueno, todas las que puedan pensar e imaginar. Tal vez las más importantes, pues bueno, las infecciones, las discencias de la herida, aflojamiento de las prótesis, pero tal vez una de las más importantes es la discrepancia, ¿no? Debemos de cortar que son pacientes pediátricos, muchos de ellos menores de 10 años, entonces tienen un potencial de crecimiento, tienen una sobrevida muy buena, entonces tienen un potencial de crecimiento muy importante, entonces tenemos que manejar esas discrepancias. Ya sea que la prótesis que le coloquemos tenga la capacidad de elongarse o realizar epifisiodesis temporales, parciales, o también hacer elongaciones óseas, o también hacer acortamientos de la extremidad contralateral. Son diferentes opciones que podemos tener y que debemos de tener en cuenta. La vigilancia de nuestros pacientes, pues, va a ser durante los primeros 2 años, va a ser trimestral. Posteriormente, el tercer año va a pasar a ser semestral. Y hasta el quinto año, ya a partir del quinto año, generalmente va a ser una revisión anual. Obviamente también dependerá de la valoración del área de oncología. Si es necesario, bueno, se modifica, pero bueno, más o menos es el plan por medio del cual vamos a estar vigilando a nuestros pacientes. Y pues bueno, en conclusión, esta es una patología maligna que, bueno, puede afectar a niños y adultos jóvenes. Ante la perseverancia de dolor en nuestros pacientes, debemos tener en cuenta que tenemos que hacer una radiografía. Si tenemos un paciente que insiste y persiste con dolor, a pesar de que lo estemos tratando en forma adecuada ese dolor, bueno, lo más adecuado es hacer una radiografía. ¿Para qué? Para dar un diagnóstico temprano. Para un mejor pronóstico de nuestros pacientes. Sí, pues bueno, todavía hay mucha controversia en cuanto al manejo quirúrgico que se pueden dar, sobre todo en pacientes menores de 10 años. Todavía es un poco controvertido sobre qué hacerle, qué es lo más adecuado para darle tratamiento a nuestros pacientes. Bien, les agradezco mucho esta invitación a la Sociedad Mexicana de Ortopedia.
Muchísimas gracias, doctor Baqué, por la excelente presentación. Con este tema concluimos el webinar de hoy. Lo siguiente es pasar al módulo de preguntas. Para esto, nuestros ponentes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas de los colegas que están conectados. El doctor Óscar Agustín Pasos nos pregunta, ¿de qué depende que sea o no considerada la radioterapia en el sarcoma de Ewing? Bueno, en cuanto a la radioterapia, pues ahí la decisión tiene que ser en forma conjunta con el área de oncología y radiooncología. Ahí la vamos a decidir. Muchas veces esta se reserva para lesiones que tienen un gran tamaño o que son de un acceso complicado, para tratar de reducir el tamaño de la lesión previo a la cirugía. No es una decisión que nosotros hagamos en forma unilateral, o al menos en el hospital generalmente lo hacemos en una sesión conjunta con estas áreas. No es un tratamiento rutinario de los pacientes con sarcoma de Ewing. Repito, se reserva para esas circunstancias y pues bueno, lo determinamos en conjunto con estas áreas, con oncología y con radiooncología. Muchísimas gracias. Vale la pena también mencionar con respecto a esto que la radioterapia también está indicada en aquellos pacientes con sarcoma de Ewing en esqueleto axial cuya resección no es posible, en aquellos pacientes en los cuales los márgenes quirúrgicos están positivos, se puede plantear la posibilidad de radioterapia siempre y cuando se tenga identificado la zona de positividad. Desafortunadamente, digo, no sé en la experiencia de mis demás compañeros, pero el tema de radioterapia en un paciente ya operado o que se va a operar condiciona muchas complicaciones en la herida quirúrgica. Y entonces es algo que nos viene a limitar este tratamiento y es algo que se debe tener siempre en cuenta, porque podemos tener dehiscencias o necrosis de la herida quirúrgica por el hecho de utilizar radioterapia. Muchísimas gracias. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué experiencia tienen, doctores, en el uso de polidocanol para la embolización del quiste óseo solitario? Esta pregunta la hace el doctor Diego Vanegas. Buenas noches. El quiste óseo simple, se sabe que es una neoplasia benigna que responde a una gran cantidad de tratamientos. Se han sugerido desde la inyección de esteroides, la colocación de tornillos canulados, a veces con la simple fractura se cura. Entonces, pues sí, puede ser una opción, pero igual se puede utilizar cualquier otra cosa. No es algo que aumente el porcentaje de éxito en la cirugía. Yo no lo uso personalmente. Yo prefiero, si se va a hacer una cirugía, rellenarlo con injerto y les va muchísimo mejor. Gracias. Muchas gracias. Una de las últimas preguntas que nos hicieron fue, en caso de elegir para salvamento la prótesis tumoral, ¿prefieren utilizar una nacional o de importación y por qué? Bueno, puedo comenzar contestando eso. Prefiero utilizar la mejor para mi paciente, honestamente. No sé si sea nacional o si sea extranjera, pero yo prefiero utilizarla mejor. Si es un paciente joven, prefiero una prótesis no cementada. Si me permite la reconstrucción, pues a tratar de que sea una prótesis que sea de última generación, Presfit, con vástagos recubiertos de hidroxiapatita. No voy a decir marcas, pero lo importante es tratar de elegir el mejor implante para nuestro paciente. No importa si es algo nacional, o sea, la medicina no se basa en nacionalismos. Eso es la política. La medicina no se basa en nacionalismos. La medicina se basa en lo mejor para nuestro paciente. Esa es mi opinión. Muchas
Gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar acerca de esta pregunta? Sí, bueno, yo también opino igual que el doctor Clara en cuanto a qué prótesis utilizar, sea nacional o extranjera, y creo que no, ese no es el debate, como lo menciona. Tenemos que ver cuál es la prótesis que nos va a dar la mejor función a nuestro paciente, que se adapta para lo que requerimos en nuestro paciente. Muchas de estas prótesis debemos recordar que son hechas a la medida del paciente, y más cuando estamos hablando de pacientes pequeños. Entonces, tenemos que ver esa circunstancia, no si es nacional, si es extranjero. Realmente creo que eso pasa a segundo plano, no es algo tan relevante. También, incluso si tomamos en cuenta esa circunstancia, tenemos que ver que tengamos piezas para más adelante. También es otra circunstancia que debemos de tomar en cuenta. Desafortunadamente, muchas veces estas prótesis pueden llegar a fallar. Tenemos que cambiarlas o hacer un recambio de alguna pieza. Y, pues bueno, el tener las piezas a la mano o que sean sencillas de tenerlas, pues también eso puede ayudarnos. Entonces, ahí creo que no es un factor de importancia, es el cuanto si es nacional o extranjera la prótesis. Dos cosas importantes: tiene que ser una prótesis modular de preferencia para poder cambiar nosotros al momento de la cirugía si tenemos que aumentar la resección, etcétera. Eso es algo muy importante. Se prefieren las modulares a las hechas a la medida. Y número dos, que haya pasado la prueba del tiempo, que sea una prótesis que por lo menos tenga unos 15, 20 años en el mercado, para que nos aseguremos de que cuando tengamos que volver a parar al paciente todavía existe en el mercado, porque de repente salen prótesis que tienen 2, 3 años y a los 2, 3 años desaparecen. Okay. Muchísimas gracias. Ya no he recibido más preguntas. No sé si alguno de ustedes quisiera ya agregar algún comentario. La verdad, fueron muy interesantes las pláticas. En lo personal, yo soy ortopedista pediatra, mi experiencia con tumores no ha sido tan cercana. La verdad es que todas estas presentaciones de casos fueron impresionantes para mí. Muchísimas felicidades. No sé si quieren agregar algo más. Pues yo solamente quisiera agregar, igual soy ortopedista pediatra, mi experiencia con tumores pues ha sido relativamente poca. Tumores malignos, pues es mejor solamente ver la radiografía, identificarla, saber cómo identificarla y saber luego a dónde mandarla, o saber que al experto es el que tiene que hacer la biopsia y no meternos con el trabajo de los traumatólogos oncólogos. Así es. Bueno, pues yo únicamente quiero agradecerle a la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y a ustedes por la invitación. Doctor Cuervo, muchas gracias. Doctor Baque, doctoras, muchísimas gracias. Carmen, Lidia, gusto en saludarlos, como siempre. Igualmente, muchas gracias a todos. Miguel, Ramón, el doctor Carmen, muchas gracias por la invitación. Igual, muchas gracias por la invitación y muy contento por estar, poder compartir con ustedes estos momentos y dar algo, aportar un poco en cuanto al manejo. Y tal vez, yo creo que es muy importante tener en cuenta que a veces los tumores, muchas veces los hacen un poco a un lado, no se les da a veces la importancia, pero cuando estás realmente metido en esto, ves que es de suma importancia el que se haga un diagnóstico temprano. Y como menciona la doctora, que se haga la referencia del paciente al lugar indicado, ¿no? A donde se sepa que hay una persona experta que le pueda dar un buen manejo a estos pacientes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pues, si ya no hay más comentarios ni más preguntas, concluiríamos el webinar de hoy. Agradecía infinitamente por su participación, por su valiosa aportación. La verdad, aprendí muchísimo el día de hoy. Y aquí tienen su casa en Playa del Carmen. Gracias. Gracias.